Hola a todos, bienvenidos a este gran partido en EA Sports. Vaya temporadón que se está marcando este tío. Así que hoy vamos a disfrutar de él, Manolo. Saludos y bienvenidos al partido que se va a disputar en el Estadio Municipal, con capacidad para alojar a cerca de 25.000 aficionados. Hoy juega el Sporting de Gijón, que se enfrentará al Reus. No sé, Paco, si piensas lo que yo, pero creo que este jugador puede ser el hombre clave del partido. Hay pocos jugadores que se le puedan equiparar con el balón en los pies, Manolo. Eso lo hace decisivo en muchos encuentros. Dudo que el colista le ponga las cosas muy difíciles al líder de la tabla para que no se lleve los tres puntos en el partido de hoy. Bueno, tampoco sería tan rocambolesco que pincharan. Hemos visto cada cosa que ya no hay que dar nada por seguro. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Si analizamos el 11 que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2, Paco. Con una línea de 4 en el centro del campo, Manolo, para asegurar la posesión y con dos referencias en el ataque. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Paco, yo ya me lo lía y está confirmado. El entrenador apuesta por un 4-5-1. ¿Qué te parece la decisión? Está muy claro lo que quiere hacer. Quiere cortocircuitar el centro del campo contrario con dos pivotes que corten los ataques rivales. Comienza el partido, comienza la primera parte, ya rueda el balón. ¡Lot! Constantopoulos. ¡Dios mío! ¡El cuero es mío y no me lo quita nadie!, dice este hombre. Tiene mucho terreno libre por delante. Sale fuera de banda. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Corner bien sacado. Y eso, a puerta. El guardameta se hace con la bola. Lot. Constantopoulos. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Mueve el balón por las proximidades del área. Va a necesitar apoyo para continuar. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. El centro se va, saque de puerta. Hoy nadie habrá mandado regar el campo antes del partido, creo yo, con la que está cayendo, ¿no, Paco? Con esta lluvia no creo, Manolo, aunque los entrenadores son muy suyos y vete tú a saber. Habrá que estar atentos a las áreas porque el balón desliza mucho y eso favorece a los atacantes. Constantopoulos. ¡Álvaro! ¡No está solo!
ver quién remata al centro en el área. Despeja el balón y será saque de esquina para el contrario. Allá va la pelota buscando, va desviado. ¡Menudo pase tan malo! ¡Excelente pase al espacio! ¡El cuero llega al área! Pero no consigue conectar con un compañero. ¡Arma la pierna y dispara! ¡Se marcha por mucho! Han perdido la posesión. Juega con criterio a la banda. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Álvaro. Constantopoulos. Lord. Error en la marca, la defensa se tiene que recomponer. Despeja ese centro que podría generar peligro. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Corta la jugada con una buena intervención. ¿Cuánto descuentan, Antonio? 3 minutos, eso es lo que se ha añadido. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Lord! Ese pase no llegará a su destino. No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Digamos que en estos primeros 45 minutos, el chaval, pues no, Paco, no ha sido decisivo. Si me dijeras que no ha jugado en la primera parte, me lo creería, Manolo. Ha participado muy poco en el juego de ataque y cuando lo ha hecho, no ha estado nada acertado. Comienza el partido. El árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte. El pase es interceptado. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Está en una situación de crear peligro. El centro sale de la zona de peligro. Otro pase perfecto, Iván. ¡Lord! Ruiz, me parece que vamos a tener novedades. Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie. Gracias, Antoñito.
Vamos con los cambios en el Sporting de Gijón. Lo debería contar Juanma Castaño, pero venga, cuéntalo tú, Antonio. Así es, parece que el técnico ha considerado que a su equipo le vendría bien un cambio de piezas. Gracias por la información, así me gusta que la des al momento. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Fuera, saque de meta. Puede jugarla con sus compañeros. Buena respuesta del portero para ahuyentar el peligro. Este córner puede romper el empate. La afición quiere poner su granito de arena. Ese balón se va por la línea de fondo, por tanto, es córner. Vamos con los cambios en el Sporting de Gijón. Lo debería contar Juanma Castaño, pero venga, cuéntalo tú, Antonio. Ahí está, Manolo, entra el cambio. Esperemos que salte enchufado para darle lo mejor a los suyos. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. Ahora tienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. Corner bien sacado. Pasó momentáneamente el peligro. Otro lanzamiento de esquina. Balón en juego que saca al área. Despeja del centro. Dispone de un momento para pensar la jugada. Prueba suerte. Carmona. El pase da demasiado largo y va a llegar a las manos del arquero. Ibi está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¿Cómo controlan el balón? La mejor manera, teniendo el cuero. Corta la jugada. ¿Pero pita o no pita, Ruiz? Se va acercando el momento del pitido final. Ya solo queda el último cuarto de hora de partido y lo que decida añadir el árbitro. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. La bola va al área. Centro despejado y pasa el peligro. Está con ganas de dar guerra. Constantopoulos. El pase no le sale como esperaba. ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Te lo van a multar, hermano. Nos quedan todavía 5 minutos para la conclusión del partido. Manolo, mucho tiempo por delante. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Bueno, bueno, bueno. Saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo.
magnífico saque. El portero mete los puños como si fuera un boxeador. El centro puede ser una buena opción. Uy, uy, uy. Esa podría haber sido la jugada que decidiera el partido. El árbitro señala el final del partido de los dos equipos. Acaban en tablas. Reparto de puntos, que yo creo sinceramente que es lo más lógico, ¿eh? Sí, Manolo, quizás hayan disfrutado de algunas ocasiones para ganar, pero su rival también, así que el empate me parece lo más justo. La verdad, Paco, que no sé cómo calificar la actuación del chaval. ¿Tú qué opinas?